Habitantes de Loma Bonita comienzan a preocuparse por la ola de violencia que los ha alcanzado y que en las últimas horas dejó dos ejecuciones. En el kilómetro 2 más 700 de la carretera a Loma Bonita, fue descubierto el cadáver de Abraham A. M., de 24 años de edad, quien durante la mañana fue objeto de una persecución y balacera sobre la calle México en Loma Bonita. Los delincuentes que lo perseguían lograron llevárselo para asesinarlo. Mientras que en un camino de terracería que comunica a Loma Bonita con la población de Tlacojalpan, la policía encontró el cadáver de un hombre que se ganaba la vida como payasito en los cruceros de la población. A esta persona la torturaron y mataron a tiros, con información de MBM Televisión.